¿Qué tal? ¿Vamos? ¿A dónde? A la casa. ¿Para qué? Dentro hace mucho calor. Mi habitación tiene un clima especial. Mm-hmm. Soy el cumpleañero, pero aún no he recibido mi mayor regalo. ¿Sabes eso que el regalo principal te lo preparó Tartinkina? ¿Verdad, Lena? Diana, ¿qué estás diciendo? ¿Pero por qué? Todo el mundo sabe que estás enamorada de Dima desde el segundo año. Tómalo mientras esté borracho. Si no, no te lo pierdas, ¿eh? Gracias por el consejo, Diana. Supongo que nos espera un desorden total. Espero que no sea peor que la última vez. No pasa nada. Ya llamaremos a la mujer de la limpieza. Son jóvenes, Natasha. Son jóvenes creativos. Vaya, qué raro. ¿Acaso hemos confundido las fechas? ¿Seguro que Dima iba a celebrar su cumple en casa? Eso dijo. Ah... No entiendo. Natasha, me parece que huele a canela y vainilla. Oh. Estoy de acuerdo que esto sería muy raro, pero... Hola. Hola. Ah, hola. ¿Vainilla? Sí. ¿Recuerdan que hoy tengo un entrenamiento en el campo grande? ¿Quién me va a llevar? Yo no. ¿Qué pregunta? Claro que tu madre. Está todo el día libre hoy. Después del almuerzo voy al banco. Y tu padre tiene una reunión importante sobre el nuevo proyecto. ¿Es sobre el centro deportivo que mamá estuvo 3 días dibujando? Sobre el centro que se está elaborando por nuestro buró de arquitectura. Tu papá es su arquitecto principal. Hijo, todos estamos haciendo un trabajo común. Y tu chofer personal estará a tiempo, como siempre. Gracias. Mamá, necesito algo de dinero. Tus apetitos crecen. Gracias, mamá. Por cierto, Lena, lo siento, pero no estaré para la cena hoy. Tengo una reunión importante esta tarde. Lena, prepáranos algo ligerito para la cena. Por ejemplo, pescado al horno. Bueno, fresco. Sí, fresco. No descongelado, lo sé muy bien. Sí, lo compraré sin falta cuando Sasha esté en el entrenamiento. Por cierto, ¿por qué no llevas a Sasha al colegio a los entrenamientos? Porque debe ir en transporte público. Aparte, tiene suficiente tiempo libre. Natalia Olegovna. Ya es la segunda vez hoy que me dice que no trabajo y tengo mucho tiempo libre. Pero usted misma me convenció para que me quedara en casa y cuidara de Sasha antes pues de sí, la escuela. Pues sí, porque el niño a menudo se enfermaba. Y luego se enfermó Alexander Sergeyevich y cuidé de él. Lo recordamos y apreciamos mucho. Gracias. Tengo que ir. Natalia Olegovna, la ha venido a ver Irina Sujodolskaya, la directora del Centro Llámala, de Neurosis. Que entre. Pase, por favor. Gracias. Buenos días, Natalia Olegovna. Tome asiento. He visto su propuesta y entiendo que quiere construir un edificio nuevo para su clínica. Sí, eso es lo que nos gustaría hacer. Verá, nos encantaría algo moderno, con estilo y... Natasha. Sí. Skvoltsova. Sí, tú, ¿verdad? Claro que yo. Irasenchenko.
¿Cuánto tiempo sin vernos? Desde la fiesta de graduación. ¿Dónde están todos? ¿En el almuerzo? ¿Y por qué te quedaste aquí? ¿Con quién está mi mamá? Está reunida. ¡Cristina! Por favor, haz un té verde para nuestra invitada. De acuerdo. Déjame pasar. Ya. Ira Zenchenko, la propietaria del centro de neurosis. Si solamente quería ser neuropatóloga en una de las clínicas públicas. Bueno, tú tampoco ibas a hacerte propietaria de un pedazo de buró de arquitectura de lujo. Ibas a trabajar de contable. Sí, es lo que tuve que hacer después de que murió mi marido. Lo siento mucho. No podré olvidar aquella tarde. Dima. ¿Qué pasó a una noche inolvidable? Hay que dedicarte un monumento, Natalia. De verdad, es la primera vez que veo una suegra que esté contenta con su nuera. Encima, si tú dices, es una ratoncita. Bueno, tampoco es una ratoncita. También estudió la arquitectura. O sea, ¿que trabaja en tu buró? Sí. A veces le ayuda a Dima, pero por lo general se ocupa de la casa. Se hizo huérfana muy temprano, así que la familia es su primera prioridad. Es lógico. Ya. Así que mi nuera es una mujer y madre perfecta. Mi hijo ha tenido mucha suerte con ella. Aquí tienen. Gracias. Sasha, te he traído un poco de zumo. Sasha, ¿pero por qué hay tanto desorden en tu cuarto? Sasha. ¿Pero qué pasa? ¿Me oyes o no? Estoy todo el día ocupado. Escuela, inglés, entrenamientos. Puedo jugar a veces. Sasha, no entiendo qué problema. Eso es, no lo entiendes. Porque no trabajas y estás todo el día en casa. Puedes hacer cualquier cosa. Eso es lo que piensas de mí. Bueno, perdóname. Cuando hayas jugado lo suficiente, por favor, ordena tu cuarto. De acuerdo. No está bien leer los mensajes de los demás. Aquí tienes. ¿Cuándo vas a parar? ¿Qué? ¿Cuándo vas a dejar de engañarle? Todas esas Marinas, Svietas, y ahora esta Cristina. ¿No confundes tus nombres? Escucha, soy un hombre maduro y yo sé cómo actuar. Sí. ¿En serio? A ver, siéntate. Ya empezamos. Dima, siempre he hecho la vista gorda a tus aventuras románticas, pero ahora se trata de una aventura justo en mi buró, ¿sí? ¿Usas tu cerebro a veces? ¿Qué pasa si Lena se entera? No lo hará. Soy muy cauteloso. Ah, eres un tonto. ¿Te das cuenta de cuánta suerte has tenido? Lena es una ama de casa ideal. No tienes que hacer ningún trabajo por casa. Ni tú tampoco. Ni yo, sí, pero eso es lo de menos. Nuestro buró existe y prospera gracias a las ideas de Lena. Tienes que adorarla y no engañarle. Ahora que tenemos esos proyectos grandes. Por cierto, Lena hizo un boceto estupendo de un centro de negocios. Sí. Valentín dice que casi hemos ganado la licitación. Eso es lo que te digo. Ya, deberías estar agradecido con tu padre por no permitir que Lena abortara. Jamás habrías terminado tus estudios de arquitectura y nuestro buró se habría hundido. Ya veo que soy cero a la izquierda para ti, mamá. Muchas gracias. Venga, Dima. No te enfades. No me enfado. Venga. Te quiero mucho. Sí. Y yo a ti. Te he traído algo de fruta. Gracias. Déjame verlo. ¡Oh!
¿Qué va a ser? Bueno, todavía es una idea. Con tus ideas incluso puedes construir una ciudad entera. Una ciudad de sueños. Cristina, ahora mismo no puedo hablar. No, todo está en vigor. ¿Qué pasa con Lena? Pasó como una bala al baño. No lo sé. Mamá, mira. Oh. ¿Mm? Oye, me encanta. Muchísimo. Qué talentosa es. ¿Y esto? Sí, Lena, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Parece que pronto vamos a tener un bebé. Y si es así, seré una persona más feliz del mundo. Lena, ¿crees que es lo que necesitamos ahora? Dima. Claro que sí. O sea, ¿va a haber llantos, mocos, pañales sucios por toda la casa? ¡Sasha! Lena, cariño, no te ofendas. No es más que el egoísmo masculino. Solo tienen miedo de quedarse sin tu atención. Sí. Lo entiendo. Lena. Lena, escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Se ha tranquilizado. Sí. Sasha. Estoy mirando sus fotos de pequeño y entiendo lo mucho que añoro esos taloncitos rosas tan dulces. Mamá, ¿sabes lo que pienso? ¿Podrá Lena terminar el proyecto? La última vez que estuvo embarazada con Sasha, se sintió muy mal. Creo que todo va a salir bien. Lena te quiere y entiende lo importante que es este proyecto para ti. Es capaz de hacer cualquier tarea en cualquier estado. Sí. Y nosotros tendremos un bebé más. Tan sano, fuerte y guapo como Sasha. Lena está convencida de que va a ser una niña. Hasta pensó en un nombre para ella, Maya. Me parece muy bien. Vamos a tener a Maya y Sasha. Dima, tienes que dejarlo de Cristina. Habrá rumores tarde o temprano. Sí, mi general. ¿Dónde está Natalia Olegovna? Dima. Se ha ido al banco. Ya veo. Vendrá en una hora. Dima, ¿qué pasa? Cristina, escucha. Oh, vaya, mis disculpas. He traído la invitación para la exposición de construcción para Natalia Olegovna. Discúlpame. Vaya, espera, tengo un asunto. Necesito tu ayuda en un proyecto. Mamá, ¿qué pasa? Si te pedí que me lavaras la ropa, hoy tengo un partido importante. Sasha, perdóname, cariño. Ayer estuve dibujando hasta muy tarde el proyecto muy importante de tu padre. Y esta mañana me sentía mal, así que me olvidé. Lo siento, ¿eh? Lo siento de verdad. Es mi culpa. ¿Vas a darme de comer? Tengo hambre. Sasha, la comida está en la nevera. Caliéntatela tú mismo, si ya eres un chico grande. Tantos problemas por ese maldito bebé que ni siquiera ha nacido todavía. Ya nos molesta a todos. Sasha. ¿Qué? Ven aquí, por favor. Mamá, para allá. Mil disculpas. Sasha, eres tan grande ya.
A menudo recuerdo cuando eras pequeño. Siempre compartías todo conmigo, tus alegrías y tus penas. ¿Recuerdas los secretos que teníamos de la abuela y del padre? Sí, recuerdo. ¿Recuerdas que nos metíamos debajo de la manta e inventábamos historias sobre el sabio farolero? Recuerdo que le inventabas nuevas aventuras. Y tú siempre inventabas diferentes monstruos. Sasha, siempre pienso lo orgullosa que va a estar tu hermana de ti. Serás un hermano muy bueno para ella. Muy fuerte, generoso. Te va a admirar muchísimo y tú la protegerás de todo. Sí. Vale, que nazca. Hijo, te quiero tanto. Y yo a ti. Siete meses después. Que lo llames por fin. Esperemos. Vale, ¿a qué tal? Aguarda, déjame. Natalia Olegovna. ¿Qué? ¿Cómo que qué? La felicito, la licitación es nuestra. ¡Demonios! No podrías habernos dicho de inmediato. Cristina, ¿qué haces ahí parada? ¡Trae el champán! Ajá. Dima, vaya chico más talentoso. Igual que su padre, ¿verdad? Natalia Olegovna, ¿usted está al corriente de que todos los estudiantes de arquitectura estudian el libro de Sokolovsky? Sí, sí. Pues estoy seguro de que dentro de poco estudiarán con el libro de Dima. La cantidad de proyectos buenos que genera es de admirar. Dima, escúchame con atención, te lo digo de veras, tu último proyecto es alucinante. Bueno, ya. Que ya siento un nimbo dorado encima de mi cabeza. Sí, casi lo veo. Sí, brilla. Vaya. A ver. Muy bien. Bueno. Lena, toma las llaves de tu coche. El mío está en el taller. Lo sé. Muy bien. ¿Cuándo sales? Solo tengo 2 horas hasta la reunión. Son alemanes. Son tremendamente puntuales. ¿Y qué? No puedo decirles que llegué tarde porque había llevado a mi mujer a la ecografía. Dime, ¿es un problema tan grande? Llámame un taxi. A ver, no te pongas así. No puedo dejar a mis chicas que vayan en taxis. Son pasajeras muy valiosas para mí. Entonces no te quejes. No me quejo. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Sí? Señor Sokolovsky, soy el asistente del señor Krause. Quiere cancelar la reunión de hoy. ¿Qué pasa? No hemos recibido una copia del contrato financiero. Sin estudiarlo previamente, no tiene sentido reunirnos. Oh, lo siento muchísimo. Dígale al señor Krause que tendrá el contrato en 10 minutos. Ya se lo estoy enviando. Está bien, se lo diré. Gracias. ¿Todo bien? No del todo bien. Hola, dime. Cristina, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el señor Krause aún no tiene la copia del contrato financiero? Dima, ¿qué es ese tono? Escucha, si no mandas el contrato en 5 minutos, te despido inmediatamente. Dima, no corras tanto, por favor. Lena, por favor, no me pongas nerviosa. Ese coche se salió de la carretera. Vamos, intenta abrirlo.
por el otro lado. Venga, vamos por el otro lado. Os ayudaré. Vamos. Tranquilos, despacio. Cuidado, sujétale la cabeza. Con mucho cuidado, chicos. Tranquilícese. Mi niña. Doctor, ¿cómo está? Todo irá bien. ¿Me lo promete? Por supuesto, lo prometo. No pierda la fe. No pierda la fe, ¿de acuerdo? Prométemelo. Prométemelo. Tranquila. Despacio, despacio. ¿Han llamado a la ambulancia? Sí. Sasha, es hora de almorzar. No quiero. Cariño, todo saldrá bien. Y si no, es todo mi culpa. No quería tener una hermana. Le deseaba la muerte. Y ahora mi mamá puede morir. Sasha, cariño, no digas eso. No digas esas tonterías. Todo irá bien, ¿me crees? No es tu culpa. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cenemos? Vamos, cariño, vamos. Vamos, mi tesoro. ¿Dmitri? ¿No me recuerda? Venga. ¿Cómo no? Intenté recordar. Solnichnogorsk, usted estaba diseñando un centro comercial en nuestra ciudad. Sosnovy Bor. ¿Es usted Marina? Trabajaba de enfermera. Exacto. Me invitó a una cita y luego de repente desapareció. Lo siento mucho. Mi hijo se enfermó en aquel entonces. Ya veo. ¿Podemos cenar cuando salga de aquí? ¿Cómo la encuentro? Aquí, en el despacho de la enfermera principal. Hasta luego. Hola. ¿Es tan urgente? Vale, ven en media hora. Doctor. Sí, diga. Mi mujer está en cuidados intensivos. ¿Cómo está? Ajá. Bueno, de momento no hay cambios. Su mujer se encuentra en estado muy grave. ¿Está haciendo algo por ella? Por supuesto que sí. Espero que comprenda que su mujer ha sufrido una grave conmoción cerebral. La inducimos al coma después de una operación tremendamente difícil. Hicimos todo lo que pudimos. Ahora toca sentarse y esperar un milagro. ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? ¿Lo dice en serio? Totalmente en serio. Porque un milagro ya sucedió. Su hija consiguió vivir. A pesar de ser prematura y de la grave lesión de su madre. Como se suele decir, tenga paciencia. Discúlpeme. El café es instantáneo, pero está rico. Tómate un bombón. No deberías haber traído los bombones. Tengo muchísimos. Que los pacientes me agradecen y me traen bombones. ¿Qué querías preguntarme? Dime, ¿qué tal está Masha Sokolovskaya? ¿Es un caso difícil o hay esperanza? ¿Y por qué lo preguntas? ¿Recuerdas a mi arquitecto guapo? Con el que empecé a salir. Ah, sí, lo recuerdo, pero fue hace siglos que se escapó de ti. Se fue porque tenía un asunto que atender. Y no fue hace siglos, fue hace 5 años. ¿Qué tiene que ver la niña prematura? Mi arquitecto es su padre. Está ingresado en el departamento de traumatología. ¿Y qué? Quizás es mi destino. Venga, sigue soñando. ¿Qué tiene que ver un arquitecto de la capital y una enfermera provincial? Un abismo entre tú y él. Créeme,
Puedo recorrer esta distancia con velocidad de crucero. ¿Qué pasa con la niña? Nada buena. La niña está en un estado muy grave. No se sabe si sobrevive. Y si sobrevive, ¿cómo será? Ya veo. ¿Y no te importa que su mujer esté aquí? No es una pared. Ya la moveré. Sin embargo, sus hijos son importantes para él. Escúchame. Sé mi amiga y manténme informada. ¡Qué inoportuno es todo! Los alemanes nos están metiendo prisa. Me temo que sin Lena no podamos terminar el proyecto a tiempo. Mamá, no te preocupes. Intentaré introducir las correcciones que nos han pedido. Está bien. Inténtalo. No quiero. Ya. Por cierto, ¿no quieres ver a tu hija? Ya que aún no puedes ver a Lena. Sin embargo, desde hoy se puede visitar a la niña. ¿Mm? Pasen, por favor. Su niña está a la izquierda. ¿Qué chiquita es? Verá, hay un método de criar a los bebés prematuros. Se llama el método de canguro. Se trata del amor de mamá o, en su caso, de papá. Estoy segura de que el doctor le dejará coger a la niña en brazos de vez en cuando. ¿Qué dice? Si el padre mismo aún no está en un buen estado después del accidente. Sí, lo entiendo. Disculpen. Hola. Sí, ya voy. Marina, acabo de ver no solo a tu arquitecto, sino a su madre. ¿Quieres un consejo de amiga? Olvídalo. No desearía una suegra así a un enemigo, ni hablar de la mejor amiga. Ya veremos. Yo tampoco soy una niña ingenua. Bueno, ya veremos. Sí, sí. Hola, viejo. ¿Cómo vas? Tienes que hacer es tomarme los alcoholes. Mira, pero a mí me gusta tomar. Debes escucharme. Alla Ischuerna. Dígame la verdad. ¿Mi nieta podrá vivir una vida plena? Entiendo que esta situación no es nada fácil. Y tampoco quiere hacer predicciones. Pero necesito saber la verdad. Está bien. La niña está muy, muy mal. Mire, según la resonancia, el cerebro de la niña fue muy afectado por el trauma de la madre. Además, la niña nació prematura. Aquí tiene la conclusión médica. ¿Qué? ¿Ha dicho que el cerebro está dañado? ¿Quiere decir que la niña puede tener alguna discapacidad? Bueno, hay una posibilidad. Pero créame, estamos haciendo todo lo posible. Necesito las copias de estos documentos. Hola, Ira. Necesito tu consejo. ¿Podrías venir a mi oficina? Genial. Ahí te espero. Es un placer. ¿Cómo está? Ira, muchas gracias por venir. Bueno, Dima está casi bien. Lena se está recuperando. Menos mal. ¿Y la nieta? Es de ella que me gustaría hablar contigo. Mira los resultados de los análisis, por favor. Dime honestamente qué la espera. Verás, la doctora del hospital siempre anda por las ramas sin ir al grano.
Natasha, que no soy pediatra. Necesitan un neonatólogo. No, necesitamos un neuropatólogo. O sea, te necesitamos a ti. Por favor, dime la verdad. Bueno. Vamos a ver. Es muy probable que no haya sido por el accidente. Es posible que la hipoxia no ocurriera en el útero, sino después de nacer. ¿Cómo? ¿Pero ahí no pone que fue por el trauma? ¿El trauma que ocurrió dentro del útero? A ver, Natasha, insisto en que vuelvas a hablar con la médica tratante. El diagnóstico me genera dudas. Están bien. Hola, mamá. Hola, hijo. No tengas miedo, yo ya estoy bien. Sasha, siéntate. Qué bien que ya estás mejorándote. Ahora vendrá la abuela. Se fue a hablar con la pediatra. Por cierto, he recogido dinero para Masha y voy a conseguir más. ¿Cómo vas a hacerlo? Es que escribí sobre ella en una red social y los chicos empezaron a mandarme dinero a mi teléfono. Sasha, vas a ser un gran hermano mayor. Pero no te preocupes. Ya encontraremos dinero para curar a Maya si hace falta. Acabo de estar con la abuela, en el sitio donde están los recién nacidos. Maya es tan pequeñita y tiene muchas arrugas, pero no pude verla bien por los tubitos. Sasha, no te preocupes. Todo va a estar bien. Se recupera pronto. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá. Masha se murió. ¿Cómo? Mamá. Doctor. Un mes después. Dima, ¿tienes alguna idea nueva con respecto al proyecto con los españoles? No. No me sale nada. Escúchame, ¿qué tal si te tomas un cafecito y descansas algo? Vaya, no es gracioso para nada. ¿Crees que todo es así de fácil? Entiendo, estás agotada. Necesitas distraerte. Está bien, cuéntame. ¿Qué te cuento, Valia?
Pues cuéntame lo que tú quieras. Tengo una mala racha en mi vida. ¿Cómo puedo generar ideas si mi cerebro está ocupado con otras cosas? Lena parece un fantasma. Nos mira a todos con tanto reproche que ni siquiera tengo ganas de vivir. Oye, vosotros no sois culpables. Pues eso, nada. Tampoco puedo culparla. Si no hubiera sido por el accidente, todo sería diferente. Pero hay que seguir adelante. Ella no vive, sobrevive. Se la pasa en el cementerio. Sasha no nos escucha. Lena está abrumada por su dolor. Valia, perdona, tengo una llamada. Claro, por supuesto. Hola, gatita. Hola de nuevo, mi gatita. Qué bonitas. Son mis favoritas. ¿Qué plan tenemos para hoy? Quiero ir al campo. Ajá. Bien. Comer bien, con champán. Y luego, decides tú. Aceptado. Buenas noches, mamá. Siéntate. Necesitamos hablar. Perdón por llegar tarde. Ajá. Oh. ¿En serio te pusiste al volante en este estado? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿No te fue suficiente aquel accidente? Oh, pero si apestas a perfume barato de mujeres. ¿Dónde estuviste? En una reunión de negocios. Ah, sí. ¿Cómo está Lena? Lena. Sin ningún cambio. Sigue muy apagada y apática. No sé qué hacer con ese proyecto del hotel en Barcelona. Lena no quiere escuchar nada de trabajo. Te había avisado. Te dije que no firmaras ese contrato. Podríamos haber prescindido de él. Podríamos haber aceptado proyectos más pequeños que son de tu alcance. Tú misma me dijiste que era un pecado rechazar esa oferta, mamá. Pues sí, te lo dije. Uh-huh. Pero en otro momento. Venga, perdón. No vamos a culparnos el uno al otro. ¿Qué hacemos con Lena? Mamá, ¿puedo ir al cine con mis amigos? ¿Me oyes? ¿Ah? Sí, entendido. Muchas gracias. ¿Qué? Dima, he hablado con Suhodolska. ¿Va a ingresar a Lena en su clínica? No, no es su perfil profesional. Me dijo que, según los síntomas, Lena necesita la ayuda de un psiquiatra. Y cuanto antes, mejor. O sea, tengo que meter a Lena en un manicomio. No va a ser. Espérate. Me aconsejó un buen especialista. Trabaja en una clínica privada y no en un manicomio, como tú lo has llamado. Está bien. Quizá eso le ayude. Por fin. Habla con ella. Lena. ¿Podemos hablar? Hablamos. Vamos a dar un paseo. Escucha. A todos nos duele verte así.
Siempre estás triste e indiferente a todo y a todos. Perdona, Dima, lo siento. Estoy intentando, solo que no tengo pensamientos, no tengo nada en la cabeza. No estoy hablando del trabajo. ¿Dónde está la Elena de antes, alegre y cariñosa? No lo sé. Yo, con la muerte de mi hija, se me ha ido la vida. Era mi hija también. Pero también tenemos un hijo, y él necesita una madre. Yo hago todo por él. Estoy aquí. Estoy con ustedes. No, Elena, no estás aquí. No, Elena, hace mucho que no estás aquí. Tienes depresión. Necesitas que te traten. ¿Qué? ¿Quieres meterme en un manicomio? ¿Por qué un manicomio? Lo que quiero decir es que veas a un médico y tengas una consulta. Sí, de acuerdo. Lo entiendo. Sí, sí. Elena. Puede confiar en nosotros, Elena. La ayudaremos. En esta clínica utilizamos los métodos más punteros. Incluso viene gente del extranjero a tratarse. Igor Leonidovich, contamos mucho con usted. Repito, el dinero es lo de menos. Lo importante es que Elena vuelva a ser ella. Por supuesto. Cambiado mi turno de sábado. Vamos al campo. Vamos a bañarnos en un lago. Pescar, comer al aire libre. Qué sorprendente que hayamos vuelto a vernos. No hay nada de sorprendente. Es el destino. Es inútil ir contra el destino. No estoy en contra. Entonces vamos a vivir juntos. Conoces mi situación. ¿Pero de verdad crees que podrán curar a tu mujer? ¿Qué vas a hacer si no lo consiguen? No voy a dejar a mi mujer. Nunca lo haré. Entiéndelo. ¿Qué es esto? Ven aquí. Pues eso, el árbitro da la señal para ejecutar el tiro penal. El entrenador me asigna a mí. Y si no marco el gol, nuestro equipo pierde. ¿Y qué tal? ¿Lo marcaste? Claro que sí. Marqué el gol en la esquina superior. Eres mi campeón. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá, te echaba mucho de menos. Estás mucho mejor, casi como antes. Dima, ¿has hablado ya con Igor Leonidovich? ¿Cuándo me dejan ir a casa? Ya lo hice. Me dijo que en una semana estarás en plena forma. Escucha, casi lo olvido. He dibujado algo para el proyecto de los españoles. ¿Quieres verlo? Claro que sí. Entonces habrá que volver. ¿Vamos? Vamos. Oye, ¿por qué no me dijiste nada? Este proyecto es increíble. Vaya, te felicito, eres el mismo. ¿Natalia Olegovna lo ha visto? ¿Y qué ha dicho? Dijo que me daría un premio. Por fin veo al viejo Dmitri Sokolovsky. Esa persona optimista y talentosa, siempre preparada para trabajar. Valia, la vida cambia constantemente. Oye, ¿quién es ella? ¿Quién es la mujer que te ha ayudado a recuperar la inspiración? ¿Qué dices? ¿A qué me voy a referir? ¿A una musa? ¿A una mujer? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que qué digo? Es evidente que encontraste una nueva mujer. ¿Es que acaso es tu nueva amiga la que piensa estos proyectos?
Valia, no entiendo a qué vas. Ya sabes a qué me refiero. Te he visto con una mujer bella. Dim, me quito el sombrero. Siempre has tenido muy buen gusto. No te entiendo en absoluto. Ni quiero entenderte. Volvamos al trabajo. ¿Pero qué es lo que dije de malo? Solo hice una broma sin malicia. Yo también estoy de broma. Venga, manos a la obra. Discúlpame. Hola. Hola, escucha, eso es lo que he pensado. Si el proyecto de Elena les ha gustado tanto a los españoles, podemos concluir un acuerdo con ellos bajo nuestras Genial. Condiciones. Pero vengo por otro asunto. ¿Sí? Te escucho. Mamá, ¿no crees que... Valentín... se permite más cosas de la que debería? No. ¿Y qué pasa? Es un poco insolente. Insinúa cosas... Creo que deberíamos buscar otro comercial. No. No vamos a buscar a nadie. Tenemos un equipo muy profesional. Y Valentín es un empleado irreemplazable, a diferencia de algunas personas. ¿A diferencia de algunas personas? Dime quién es esa persona a la que te refieres. Sí, no soy muy buen arquitecto. Tampoco es que quería serlo. Yo quería estudiar astronomía en la universidad. Quería estudiar el espacio, pero tú y papá insistieron en que no lo hiciera. Permítame ayudarla. Muchas gracias. Gracias. Oiga, estos dibujos son muy buenos. Gracias, me esfuerzo. Vaya, estos son mis documentos. Lo siento. Que tenga buen día. Igualmente, mucha suerte. Gracias. No se puede imaginar cuánto necesito esa suerte. Dima, ¿cuál es el motivo de la fiesta? Los clientes españoles aceptaron nuestro proyecto. Hay que celebrarlo. Enhorabuena. Eres el mejor. En todo. ¿Cuándo le dan de alta a tu esposa? En 4 días. Entonces, ¿ahora nos vamos a ver pocas veces? Nada va a cambiar. Ven aquí. ¿No? Ven aquí y dime que soy el mejor. Vamos. Eres el mejor. ¿Y qué más? Eres el más listo. ¿Qué más? El más cariñoso. ¿Qué más? El más atractivo. Sasha, ¿qué quieres hacer? Quiero regar las flores de mamá. De hecho, tengo un plan. ¿Qué plan? A partir de ahora, voy a ayudar a mamá en todo. Te has hecho mayor, hijo. Dima, perdóname por lo de hoy. No importa, mamá. No, en serio, no debería habértelo dicho. Tenías razón. ¿Qué sería de mí sin ti, sin papá, sin Lena? De todas maneras, necesito otra cosa. ¿Sasha? ¿Me dejas ayudarte? Claro que sí.
los efectos negativos del consumo simultáneo de los medicamentos psicotrópicos que contienen sustancias narcóticas y antidepresantes. Abuela, ¿has preparado la ropa para mamá? No te preocupes, cariño. Lo he planchado todo y lo he puesto en una bolsa. La bolsa está en la entrada. ¿Te has lavado las manos? Claro que sí. Bien, cómete la ensalada. Papá, habrá que comprar flores. Sin falta. También he leído en internet sobre unos guantes para los aficionados a la jardinería. Hay que comprar unos a mamá. Tranquilo, ya los compraremos. Le daremos una bienvenida fantástica. Lena. Lena, ¿estás bien? Vamos a comer. Ven, ven. Venga. ¡Nos están espiando! ¿No lo ven? ¡Quieren matarnos! ¡Matar! Lena, tranquila, por favor. Tranquila, siéntate. Ahora te vamos a traer de comer. Tranquila. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Eres tú, verdad? Nikolai. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡Nikolai, mira tú! ¡Por favor, sálvenme, esta loca! ¡Olia, Soya, llévenla a su habitación! No, ¡rápido, me toquen. Preparen el gotero! Vamos. ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Suéltenme! 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 ¡Oh, no quiero! ¡Suéltenme! Papá, date prisa, por favor. Todavía tenemos que comprar las flores. Sasha, no podemos ir hasta que encuentre las llaves de mi coche. Tal vez las has dejado en tu auto. ¿Cómo si está cerrado? Aquí las tienes. Estaban en la cocina. Venga, vamos. Venga, vamos. Espera, espera. Sí, Leonidovich, sí, casi estamos saliendo. Sí, lo entiendo. Sí, de acuerdo. Aún no le darán el alta. ¿Qué ha pasado? Ha empeorado. Igor Leonidovich. ¿Qué está pasando? No me dijo que su estado estaba mejor. Sí, eso era cierto. Su esposa se encontraba en estado de remisión permanente. Me hubiera gustado darle el alta, según usted me pidió, y observarla de manera ambulatoria. Pero en este estado, no puedo. ¿Pero cuál es la razón de todo esto? Las depresiones son muy impredecibles. A veces parece que el paciente ha salido de ella, pero luego se vuelve a repetir.
O sea, ¿ustedes no han notado los cambios a tiempo? Estimado Dimitri, le vuelvo a repetir, la depresión es muy impredecible. No está acompañado de unas fiebres o de una presión arterial alta. Ya hicimos los análisis correspondientes para comprender un poquito más acerca de su depresión. ¿Hay una posibilidad de que Elena se cure por completo? En lo que se refiere a su mujer, me parece que sí. Le ayudaré. Ya corregí el método de su tratamiento. Me dijo que tendrá a Elena en la clínica otras 2 semanas. Tranquilízate. ¿De qué sirve tu preocupación ahora mismo? Mamá, puede que tengamos que pagar una multa por un proyecto que iba a ser muy prometedor. Ni tú ni yo podemos terminarlo. Una cosa es cuando un tío viene y nos pide que diseñemos una tienda para él. Tendrá mucho dinero y no sabrá qué hacer con él. Vaya percepción del mecenazgo que tienes. Estoy segura de que el príncipe Lornés sabe perfectamente cómo disponer de su fortuna. Por cierto, la construcción de una galería en Florencia es una inversión muy beneficiosa. Eso está claro. Sin embargo, fue un error firmar un contrato con el príncipe antes de que le dieran de alta a Elena. Lamento mucho haber sucumbido a tus persuasiones. Mamá, pronto Elena volverá a trabajar. ¿Quién sabía que el cliente iba a cambiar el proyecto de la galería completa y que Elena iba a volver a estar mal? Llevamos 2 años haciéndole la pelota a ese príncipe. A ver, el proyecto hay que terminarlo a toda costa. El príncipe esperará. Lo hará. Elena, no comes nada. Algo huele mal. ¿Puedo tirarlo? Venga, toma un poco de zumo. Tiene muchas vitaminas. Y las vitaminas es la salud. Elena, tómatelo. Muy bien, mi niña. Marina, ojalá supieras lo cansado que estoy de todo esto. Elena está peor. Por eso tengo problemas en el trabajo. ¿Acaso nadie te puede ayudar? Sí, mi mujer. Pero sigue en la clínica. Es un círculo vicioso. Seguro que encontrarás una salida. Vas a pensar en algo. Gracias, gatita. ¿Qué haría sin ti? Estaría solo. Emborrachándote. Mirando la oscuridad. Pero a partir de ahora, siempre estaré cerca. Sea lo que sea. Quiero mucho. Hola, mamá. No me toques. No me toques. Mamá, ¿qué te pasa? Todo esto es tu culpa. ¿Para qué la mataste? Tú tienes la culpa. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Elena, no tenía que morir. Para. Tranquilízate. No, no. Elena, ¡las mataba! Cálmate, por favor. ¿Para qué la mataste? La odiabas. Sasha, murió vete aquí. Por tu culpa y deseaba su muerte. Tranquilízate. Pobre, murió mi Masha. ¿Por qué lo hizo? Dime, ¿para qué? Pobre, murió. Ah.
Igor, dime la verdad. ¿Acaso mi hija ha mejorado? Aunque sea un poco. No te pongas nervioso, querido amigo. Me gustaría saber la verdad, cual fuera que sea. Deja de exagerar, ¿quieres? Parece que hemos conseguido cambiar su condición. ¿Qué estás diciendo? ¿En qué sentido? He notado algunos síntomas de remisión. ¿Qué significa eso? Masha ha comenzado a recuperarse. Lo dice el encefalograma. Gracias, Igor. No, no hay que agradecérmelo a mí, amigo. Yo no tengo ningún mérito. La verdadera heroína aquí es vuestra neuropatóloga. Ella se lo merece. Sí, fui un estúpido de mi parte cuando no confiaba en ella. Eso fue la desconfianza inicial. Eso le dije. ¿En serio? Admiro muchísimo a ti y a tu madre. Habéis hecho tanto esfuerzo. Lo que tenéis que hacer ahora es seguir las indicaciones mías y de vuestra neuropatóloga. ¿Es que acaso no tenemos otra opción? Igor Leonidovich, lo está esperando el paciente que tiene una cita. Ya voy. Está bien, me tengo que ir. Toma. Déjeme estos para firmar y el resto lléveselo. Dale muchos recuerdos a tu madre. Ella es un verdadero cielo. Dile que pronto pasaré por su casa. Y dale otro beso a Masha. Se lo daré. Adiós. Muchas gracias, Igor. He dicho que salgan de aquí, que no van a tomar la medicación, que me están envenenando, que me están envenenando. ¿Qué hace? Por favor, no, no lo haga. Suélteme. Tranquila. Tranquilícese. ¡Suélteme! Tranquilícese. ¡Suélteme! Ya está, ya pasó todo. Tranquilízate. Sí, la verdad que toda su historia es demasiado trágica. Ya superó todos los traumas físicos. Ahora quedan los psicológicos. ¿Entonces su niña no sobrevivió? No. ¿Acaso la conoces? La reconocí. Yo mismo fui testigo de ese accidente. Allí mismo le prometí que todo saldría bien. Igor, ¿qué debo hacer si esto se repite de nuevo? No, no te preocupes, la moveremos a otra sala para que no pueda saltar y no pueda volver a repetir eso. Buenos días, Lena. Buenos días, Igor Leonidovich. Dígame, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Genial, me alegro mucho. Igor Leonidovich. ¿Sí? Déjeme ir a casa, por favor. Lena, no puedo hacer eso ahora. Es un procedimiento muy difícil. Igor Leonidovich, no puedo seguir aquí. Por favor. Está bien, lo pensaré. Verá, Dimitri, ahora su mujer se encuentra mejor, ya no está tan agresiva. Puede ser que esos episodios de agresividad se debieran al medicamento anterior. Ya lo he excluido y reemplazado por otro. Ahora, Lena es totalmente inofensiva. Puede ser que alguna de sus reacciones tarden algo más de lo normal, pero se irá. Estoy seguro de que la vida familiar y el amor le vendrá muy bien. ¿Lena podrá volver a su vida de antes? Eso es lo que espero con todas mis ganas. Pero ahora la verdad es que no puedo pronosticar nada. Deberemos esperar y estar atentos a cómo evoluciona su estado. No hay que olvidar que está inestable. Cualquier exposición al estrés puede alterar su estado, así que llámame si pasa algo. Y una cosa más.
Le ruego que sea atenta con su mujer. No la deje sola demasiado tiempo. Puede que los pensamientos suicidas vuelvan a aparecer. Tal vez no sea un buen momento para llevarla a casa. Es buen momento. Así será mejor para ella. Mucho mejor. Bueno, a ver, ¿qué es ese fuego que no se puede apagar por teléfono? ¿Qué se está quemando? Estoy embarazada. Amiga, escúchame. Tengo un ginecólogo muy bueno. Cobra mucho, eso sí, pero aborta bien. Sin malas consecuencias. Julia, ¿qué dices? ¿Qué aborto? Estoy embarazada de Dima. Es mi oportunidad. Lena, estoy tan feliz de verte en casa. Por fin estás con nosotros. ¿Qué te parece? ¿Será capaz de ocuparse del proyecto español? ¿Y Sasha dónde está? Acaba de volver del entrenamiento. Ahora sale. Ahí está. Sasha, hijo. ¿Qué pasa? No lo hagas. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué seguimos afuera? ¿Entramos? Sí, mucho mejor. Todo irá bien. Verás, Sasha se ha desacostumbrado un poco de ti. No te preocupes, todo irá bien. Por fin estás en casa, todo estará bien. ¿Me oyes? Duerme un poco. Necesitas reposo. Escucha, dormiré unos días en el cuarto de invitados. Los médicos dicen que necesitas descansar mucho para que estés tranquila. ¿Te parece? Sasha, ¿pero qué te pasa? ¿No quieres estar conmigo? Sasha, sabes lo mucho que te quiero. ¿Me quieres? Claro que sí, ¿lo dudas? Y me duele verte así, evitarme como si me detestaras. ¿Por qué? Te duele. ¿Y a mí? Deja de mentir que me quieres. ¡Me odias! Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¡Me odias! Dijiste que yo era culpable por la muerte de Masha, mientras que la esperaba mucho y me alegré al enterarme de que sobrevivió. Recaudé dinero para su tratamiento, pero te lanzaste sobre mí como una loca. ¿Pero qué estás diciendo? No es verdad. ¿Qué estás diciendo? Dima, ¿qué estás diciendo? Tranquila, no entiendo tranquila, nada, Dima, como tranquila. Que me lances sobre él. De verdad, él. Mira, de verdad favor, que cálmate. No entiendo nada. ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué Dima, está pasando? Por favor, cálmate. Espera. Igor Leonidovich. Sí, Dmitri Sokolovsky. Lena se siente mal. ¿Podría venir a verla? ¿Cómo está? Y ya le dije que mantuviera alejado el estrés de su mujer.
Por el momento hemos podido con esta situación, pero quién sabe si volverá. Le recomiendo que esté descansada. De lo contrario, le tendremos que volver a dar el alta. Y no sé decirle cómo acabará eso. Verá, nuestro hijo es adolescente. Está pasando una etapa dura, pero voy a hablar con él. ¿Me quiere llevar a la clínica de nuevo? No. Por favor, no lo haga. Solo he venido a ver cómo se encuentra. No quiero molestarlos más. Dígame, doctor, no volverá a ser la de antes, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Todo volverá a la normalidad. Ahora mismo debe tener mucha paciencia y pensar en positivo. Y evitar las discusiones. No debería discutir con su hijo. Es que yo no estuve discutiendo con Sasha. Es que me tiene miedo y le doy vergüenza. No sé qué hacer con todo esto. Verá, yo tengo un amigo, Andrei. Somos amigos desde la escuela. Su hija tiene una enfermedad grave. Todos los médicos dijeron que no había forma de poder salvarla. Ya no había esperanza. Pero Andrei se mantuvo firme y siempre decía que su niña se pondría mejor. Decía, cuando mi hija se ponga bien. ¿Y qué pasó? Pues, si le soy sincero, yo mismo no pensé que ella se pondría mejor. Pero al final Andrei me contagió su optimismo. Y resultó que hace poco, la niña comenzó a ponerse mejor. Masha. Poco a poco, pero mejoró. Qué nombre tan bonito, Masha. Me alegro de verla sonreír. Eso significa que estamos en lo correcto. Ahora lo más importante será mantener la paciencia. Y seguir mis indicaciones al pie de la letra. ¿De acuerdo? Sí, lo intentaré. ¡Wow! ¡Felicidades a nosotros! Estoy muy hambriento. Tengo una sorpresa para ti. Espero que sea buena. Claro que sí. ¿Bien? Vamos a tener un bebé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres decir? Digo, ¿vas a abortar? ¿Abortar? Está bien. Dime cuánto cuesta en una clínica buena. Olvídalo. No pienso hacer ningún aborto. Marina, no podemos tener un bebé. ¿Y eso por qué? ¿De verdad te lo tengo que explicar o no lo entiendes? ¿Tienes miedo de que tu mujer se entere y que deje de trabajar para ti? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Tienes miedo de que sin Lena tu empresa vaya a ir a la mierda? Hace mucho que entendí que no eras nadie sin ella. Eres una tonta. Qué gusto, ¿verdad? Lena, últimamente no dibujas nada. ¿Por qué? No me apetece. ¿Y qué te apetecería hacer? Me gustaría tener a mi Masha a mi lado. No sabe dónde está Dima. ¿Cuándo volverá? ¿Por qué siempre está afuera? Pues se queda hasta tarde en el trabajo. Hay mucho trabajo, sí. Ahora tenemos un montón de proyectos. Y nos faltan tus ideas brillantes. Le prohibí a Dima que te molestara con el trabajo. ¿Ahora vas a un sanatorio a descansar? Volverás súper relajada. ¿Y después? Podrán pensar en tener un hijo o hija. No se podrá pensar en un hijo o una hija.
No puedo tener más hijos. No había nadie en la recepción. Vengo con un asunto importante. ¿No ha aprendido a saludar? Hola, Natalia Olegovna. No nos conocemos en persona, así que he venido a corregir ese error. La escucho. Pero, por favor, que sea breve. Solo tengo 5 minutos. Es suficiente. Estoy embarazada de su hijo. Quiero casarme con él. Pero esto es poco probable. Si es tan inescrupulosa que no le importó acostarse con un hombre casado, eso no significa que... Pare. No es usted quien puede decirme que no tengo escrúpulos. No la entiendo. Y de hecho, no quiero entenderla. Si no sale por la puerta ahora mismo, si no llamo a la seguridad, me lo pienso. Pero yo, como usted, no haría un escándalo. Es mejor que hablemos de una amiga suya, una neonatóloga mala, Alla Sovitskaya. Y de su conversación con ella. Buenas tardes. Sasha, ven aquí. ¿Cuánto más vas a portarte así? ¿A qué te refieres? Pasas todo el día en la sala de juegos. Está dormida esta. ¿Cómo hablas así de tu madre? Nada de esta, es tu madre. No grites, tu esposa está dormida. A ver, no vayamos a discutir. En 3 días, tu mamá irá a un sanatorio. Tendrás 1 mes para pensar en tu conducta. Buenas noches. Buenas noches. Mamá, ¿pasa algo? No me digas qué hacer con mi vida. No soy un niño. Lo principal es que Lena no se entere de nada. ¿Qué pasa con Marina y su bebé? Tú tienes vergüenza. Perdón, ¿qué? ¿Vergüenza? ¿Por qué tengo que tener vergüenza? ¿Acaso me acosté con una chica de secundaria? Marina sabía desde todo el principio que tengo una familia. Sí, al principio estaba contenta, pero luego decidió atarme con ese bebé. Es ridículo. ¿Ridículo? En absoluto. Eres un puto egoísta, cariño. ¿Lo entiendes? No te importan los sentimientos de una chica que realmente te quiere. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Que me quiere? Te miro y no te reconozco. ¿Eres tú? Sí. Sí, soy yo. Por mucho tiempo creí que Lena era una esposa y madre perfecta. Pero todo esto está en el pasado. Lena está enferma. Nos pone a todos, y en primer lugar a ti, en un estado deprimido. Sasha le tiene miedo. Ella perdió cualquier encanto femenino. Dima, tienes que... ¿Qué? Dímelo, ¿divorciarme? Hace poco me echaste la bronca por mis aventuras, y ahora me dices que me divorcie. Sí. Tienes que divorciarte de Lena y casarte con Marina. ¿Estás loca? Piensa que será de nuestra empresa sin las ideas de Lena. La vida no es solo el trabajo. No es más que filosofía. Sí, en la vida hay muchas mujeres bonitas, pero no es motivo para divorciarse. Ya está. Thank you.
¿Lena? ¿Para qué quieres la maleta? Tu viaje es dentro de 3 días. Quería revisar mi armario. Tal vez tenga que lavar algo. No te imaginas lo mucho que me alegra que estés en casa. Estás volviendo a la vida de antes. Sí, mamá. Ahora voy. Bueno, hasta la noche. Aceptamos sus condiciones. Nos vemos dentro de 3 meses. ¿Quién era? Una empresa de prestigio de los Emiratos Saudíes. Quieren que les hagamos un hotel. Están encantados con nuestro proyecto español, así que quieren algo parecido. Nos han dicho que no es cuestión de dinero. Podemos hacer cualquier cosa. A ver, ¿y qué vamos a hacer? No estoy para ello. Hijo, creo que tienes que ir al sanatorio junto con tu esposa durante varios días. Tienes que rodearla de amor, cariño y atención. O sea, hacer una especie de luna de miel. Tienes que inspirarla para trabajar. Mamá, ayer me estabas diciendo que tenía que casarme con Marina y hoy me dices que tengo que hacer otra luna de miel con Lena. Para empezar, tranquilízate. Vayamos por partes. Ahora nuestra prioridad es nuestro buró. ¿En serio? No me lo creo. Tu sarcasmo es inapropiado. Pero escúchame. En cuanto Lena nos ayude con el proyecto árabe, podrás formalizar el divorcio. Tendremos tiempo y dinero, así que lo harás sin prisa. Encontraremos un joven arquitecto talentoso que sustituirá a Lena. Deberíamos haberlo pensado mucho antes. Hola, hijo. Hola. Quería hablar contigo. Perdona, ahora salgo. Lo siento, mamá, tengo un entrenamiento. Sasha, es algo muy importante. Sasha, te lo pido, por favor. Sasha. Hola. Hola. ¿Lena está en su cuarto? Iré a decirle que voy con ella. Espera. Lena no está. ¿Y dónde está? No sé. Tampoco está su maleta. Ni el billete de avión. ¿Cómo? Pues así. Un momento. Ahora la llamo. Está fuera de la cobertura. Hola, papá. ¿Has vuelto a decirle algo a tu madre? No le he dicho nada. Por la mañana estaba bien. ¿Qué ha pasado? Dima. Dima. He encontrado su nota en la mesa. Mitri, te solicito el divorcio. Puedes ir a Carlo Vivari con tu Marina. Espero que eso le venga bien a vuestro bebé. Y hablaré con Sasha. ¿Quién es esa Marina? ¿De qué bebé se trata? Vete a tu cuarto. Has vuelto a meter la pata. No te atrevas a hablarme así. Perdón. Te perdono. No le dije nada a Lena.
Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Que te pregunto si te gusta el piso? Sí, sí. Ahora lo importante es que me guste cómo trabajas. La vivienda es municipal. Si trabajas, bien. Si no trabajas, adiós. Aquí tienes las llaves. Esfuérzate. Vitya, ¿eres tú? ¿Te das cuenta de lo que has conseguido? No solo has arruinado a mi familia, sino también mi empresa. No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? Mentira, lo entiendes todo. ¿Para qué le has contado a Lena sobre tú y yo? Primero viniste a ver a mi madre. Luego a mi mujer. ¿Tienes pensado contárselo a mi hijo? Si hace falta, lo haré. Yo también tendré un hijo o una hija. Entonces, ¿qué querías de mi mujer? Su futuro me importa más que... ¡Habla! Nunca he visto a tu esposa en persona. ¿Y cómo lo sabe? No me digas que fue mi madre. Y no le he contado nada. Sí, porque es mi madre, ¿y tú? ¿La crees más que a mí? ¿Y quién basta, soy yo? ¡Basta! ¡Ay, me duele! ¡Ay, me siento mal! ¿Tienes el auto cerca? ¿Cerca de la puerta? No puedo caminar. ¡Ay, duele mucho! Hola, una ambulancia. Necesito que lo hagan cuanto antes. Necesito un borrador de esto. ¿Para qué has venido? Si no has dormido en toda la noche, ve a dormir. No puedo dormir. Menos mal que Marina está bien. Había un riesgo de aborto espontáneo. Tengo que encontrar a Lena y convencerla de que vuelva. ¿Y para qué? Fue su decisión. Hemos hecho todo por Lena. La cuidamos, la tratamos, fuimos como niñeros para ella. La rodeamos de cariño y amor, pero resultó ser una mujer desagradecida. Nos enseñó su verdadera cara. ¿Qué pasa si se hace daño? Nos advirtieron que podría intentar volver a suicidarse. Pues, llama al doctor y consulta con él. Verás, Andrei, ese método japonés no es experimental. Llevan tratando a niños como Masha hace 2 años. Ven a mi despacho ahora y te contaré todo. ¿Crees que entenderé algo? Yo entiendo de finanzas. Bueno, la verdad que sabes más que muchos otros pediatras. Además, ¿quién conoce mejor a sus hijos que su propio padre? Estoy muy orgulloso de ti, amigo. Igor, por favor, deja ya ese discurso. Está bien, quiero que sepas que eres un buen tipo. Además, estoy seguro de que tu hija superará todo lo que se proponga. A veces, los niños nos demuestran ser más fuertes que los adultos. ¿Recuerdas a la mujer que intentó saltar por la ventana? Sí, recuerdo. ¿Cómo está? Mal. Le di el alta, pero creo que cometí un error. ¿Son normales o qué? Lo limpié todo por la mañana. Tendrán cara. Mira qué buena es. Eres una mandona. ¿Cómo vivíamos sin ti? Oye, no toques el cartón, ¿quieres? Ajá. Sí, sí, claro. ¿Por qué no vienes acá? Ven acá, preciosa. Ajá, ya. Yeah. No, de veras, mira, tenemos algo para tomar. También tenemos algo para picar. Hay comida, te va a gustar, venga. ¡Manos fuera! Vale. Tranquilícese. Y voy a ir a la policía. Ya lo veréis, cerdos. Sinvergüenzas. Vagos que no hacen nada. ¿Sí? Mira quién habla. Eres la reina del basurero. Está bien, sírveme algo. Seguramente el culpable de que Lena se fuera de casa es Dmitri Sokolovsky. ¿Por qué dices eso? Bueno, en primer lugar me dijo que no hablara con la policía. En segundo lugar, Lena es una persona muy familiar. Lo más seguro es que se fuera porque no podía aguantar la situación. Teniendo en cuenta cómo se encontraba antes de darle el alta, me preocupo mucho por su situación.
No entiendo, ¿por qué le diste el alta si se encontraba tan mal? Pues, verás, ella necesitaba mucho el confort familiar, el confort de la casa, el marido y su hijo. Parece que fue un error. Está bien, hagamos lo siguiente. Le pediré a los chicos de la seguridad de mi banco que busquen y encuentren a Lena. Sí, claro, como que van a dejarlo todo para buscar a esa persona. Somos todos amigos, no creo que me rechacen. Solo necesitaré una cosa. El domicilio anterior de Lena. Sí, por supuesto, incluso podría darte fotos. Andrei, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Qué tienes entre manos, amigo? Verás, es que... es una historia con un tinte algo místico. ¿Continúa? Resulta que es la tercera vez que tengo que salvarla. Después del primer accidente, le dije que todo iría bien. Se lo prometí a Lena. Y ella me creyó. Por fin estás en casa. ¿No deberías haberte quedado más tiempo en el hospital? Tal vez deberías quedarte ahí un par de días más. No, no, cariño. Todo bien. Te echaba mucho de menos. Si necesitas algo, te lo traigo mañana. Por lo visto, el bebé y yo no merecemos tu atención. ¿Y eso por qué? Porque me trajiste aquí, no a tu casa. Me dejas aquí sola. ¿Y si vuelvo a sentirme mal? Marina, acabas de decir que te encuentras bien. No voy a llevarte a mi casa. Dima. Al menos no por ahora. Marina, necesito hablar con mi hijo y explicárselo todo. Lo siento. Todo bien. Te esperaré. Papá. Mamá nos ha dejado para siempre. ¿Cómo ves? Es todo por esa amante tuya. Es por esa Marina. No. Se fue porque quiso. Porque ya no nos necesita. Pero si nos quería tanto antes. Si nos amara, no se habría ido. Mejor hablemos de otra cosa. Piensa en tu partido. Como tú me digas. Verás. Hay que buscar a esta chica. Se llama Irina Sokolovskaya. He visto que cerca de la antigua casa de Lena hay dos sucursales del banco. Muy bien, ¿y qué? Las sucursales tienen cámaras de vigilancia. ¿Puedes pasarme las grabaciones? ¿Todas? No, solo las del día en el que desapareció. Está bien, pásame el día que te interesa y yo te buscaré las grabaciones. Aquí tienes. Escucha. Si ella tiene una tarjeta de crédito de nuestro banco, será mucho más fácil encontrarla. Está bien, chicos. Recojan sus cosas. Vamos al autobús. Venga, vas a jugar de portero. Venga. Espera, ¿por qué yo tengo que jugar de portero? Vamos, muchachos. ¿Nadie olvidó nada? Sasha, hijo. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Tienes un partido? ¿Qué más da? Si me abandonaste. No te abandoné. Me fui de tu padre. Eso es otra cosa, te lo explicaré. Sokolovsky, llegamos tarde al partido. ¿Quieres que nos descalifiquen por tu culpa? Tengo que ir, mamá. Sasha, tú, por favor, ven a verme, ¿vale? Sokolovsky. Lo siento mucho. Hola, Oleg. Hola, Andrei.
¿Qué tal? ¿Viste todas las grabaciones? ¿Estás de broma? No te preocupes. Ya encontré a tu fugitiva. Pagó con nuestra tarjeta de crédito en un supermercado. Ya te mandé los detalles. Muchas gracias. Te debo una. Ya lo creo, amigo. Está bien, cuídate. Adiós. ¿Quién viene a ver? ¿A ustedes? ¿Puedo entrar? Supongo que sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Me van a presentar al joven o lo hago yo? Me llamo Marina. Tu papá y yo nos queremos mucho. Y pronto vas a tener un hermano o una hermana. ¿Qué hermana? O sea, ¿es por ella que mamá nos dejó? No porque no nos quiere, ¿verdad? Sasha. ¿Qué Sasha? ¡Que se vaya de aquí! No le hables así. En esta casa yo decido quién se marcha y quién se queda. Entonces yo mismo me iré a vivir con mamá. ¿Sabes dónde vive? ¿Por qué no nos contaste nada? ¿Dónde está tu madre? Eso no es asunto tuyo. ¿Sabes qué? ¡Te odio! ¡Traidor! ¡Sasha! ¡Sasha! Dima, no pasa nada. En cuanto se tranquilice, volverá. Todo saldrá bien. Jolín, ¿qué piso era? Se me olvidó. No recuerdo. ¡Mamá! 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 ¿Y tú qué gritas? La gente está dormida. Vete de aquí. Fuera, fuera. Es el teléfono de Sasha. ¿Crees que lo dejó a propósito o fue sin querer? Claro que sin querer. No deberías haberle hablado así. Deberías haber preparado a tu hijo para el encuentro con Marina. No sabía que iba a venir. Le pedí que esperara. ¿Ves cómo salió todo? Ya veo. Marina no se va a dejar ofender. Hará cualquier cosa por su felicidad. A diferencia de Lina. Pero si hace poco me dijiste que... En fin, tenemos que estudiar su teléfono. No se preocupe. Lo encontraremos sin falta. De verdad.
Buenos días, querido. ¿Qué quieres para desayunar? ¿Para qué fingir que todo está bien? Sasha sigue por ahí. Volverá, ya verás. Dijo que se fue a visitar a su madre. Ojalá supiera dónde vive. Dima, lo encontré en el cuarto de Sasha. Creo que es la letra de Elena. Dima, ¿me llamarás? Esperaré tu llamada. Señorita, es la casa número 12. Señorita. ¿Está Sasha contigo? No. Vino a verte. No, ¿qué ha pasado? De repente esto te importa. No, se ha dejado. Te he dejado a ti. Sasha ha desaparecido. Hay que ir a la policía. Voy contigo. No, quédate a limpiar. Te sale muy bien. Sí, renuncio. Mañana vengo a firmar la carta. Julia, tienen una casa enorme. Su papá mismo la diseñó. No, no tienen ningunos criados y nunca los han tenido. ¿Te imaginas? La ex de Dima lo hacía todo. Limpiaba y cocinaba, se ocupaba del jardín. No, no, yo no puedo. Estoy embarazada, créeme. Tendré una chica de limpieza y un jardinero. ¿Quieres venir? Claro que sí. Ven cuando puedas. Buenos días. Necesito el número... número de ambulancia. De información. Sí, información. Sí, diga. ¿Lo han encontrado? ¿Cuántos años? No, no es Sasha. Sí, escucho. Dígame, ¿qué pasa? ¿Él está vivo? Oh, Dios mío. Se apuntó el número. Seguro que está con un amigo suyo jugando a videojuegos. No tengo idea de lo que debería hacer con él. No se te ocurra. De pequeño nos volvías loco a mí y a tu padre. No te lo puedes imaginar. Nadie te dijo nada al respecto. Aunque deberíamos haberte castigado. Buenos días, hola. Anoche ingresaron a un niño en su hospital. Soy su madre. ¿Qué le ha pasado? ¿En qué estado está? Dios mío, ¿operarlo? Entendido. Ya voy. Valia. Hola. Gracias. Llegaron los clientes. Tengo que sí, ir. Sí, vete. Te dejo mi teléfono. Si llaman de la policía, avísame. Dima. Todo estará bien. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Hola, ¿es usted la madre del niño que ingresamos anoche? Sí, ¿y cómo está? Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Pero sus lesiones eran demasiado graves y le causaron la muerte. Lo siento, tiene que ir a la morgue. Galia, apresúrese, rápido, vamos. Pase con nosotros al despacho. Le daremos un tranquilizante y una inyección. Estoy todo irá bien. Estoy bien. Vamos.
Acompáñeme. Pase, por favor. Para alguien es una alegría y para alguien desgracia. Как тонкий лед граница сна, растаял тихо мир зеркальный. Опять звучит аккорд печальный в словах фальшивых пустота. Мелькание лиц, как листопад, осенний ветер их уносит. И никого никто не спросит, зачем посажен этот сад. Ты только верь, ждет счастье где-то там впереди. Так много света за ночью темное утро будет. Восход вернется, день наступит. Ты только верь, ты только верь. Chicos, a ver, ¿viste el jaleo que está pasando en el despacho del director? No os lo podéis imaginar. La clase entera se fue del examen. Flipando, estoy flipando. Es que el director le está echando agua encima al profe. Joder, no llego a entender para qué necesitamos matemáticas. Para hacer reformas y colocar azulejos no necesitamos esto. Apártate, a ver. Venga, a ver. Venga. ¡Uy! ¡Atrápalo! ¡Atrápalo! ¡Ven aquí! ¡Para, y ahora para, para! ¡Atrápalo, para, atrápalo, eh! ¡Para, para! Oye, ¿acaso estabas espiándonos? No los estaba espiando. Dame tu móvil. Seguro que es chulísimo. No los voy a dar nada. Me gustan tus zapatillas. ¿Me dejas probarlas? ¿Qué tienes en la mochila? ¡Váyanse a la mierda! ¡Oye, tú! ¡Ven! ¡Ven aquí! Dame tu móvil. La próxima ya no querrás espiarnos. ¡Capullo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Eh? ¿Qué están haciendo ahí? ¡Suéltenlo, idiotas! ¡Si no suelto yo a mi perro! ¡Rebel, afuera! Vamos, vamos. ¿Cómo estás? ¿Ah? A ver, enséñame. Ay. Sube, quieto, quieto. Menos mal, estás vivo. Enséñame. Ay. A ver, aguanto un poco. Llamo a la ambulancia ahora. Ahora. Hola. ¿Es ambulancia? Un niño fue atacado aquí. ¿Dónde? Calle Polevaya, 14. ¿Mi apellido? Levchenko. Sí, 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 estaré cerca, sí. Ya, ahora vienen. ¿Puedo? ¿Qué? Ah, a los padres llamar. Sí, sí, llama. Sí, dígame. Sasha, ¿dónde estás? Sasha, no voy a tardar. Quédate ahí. Salgo ya mismo. Vaya, me voy. De acuerdo. Llame al especialista. No sé solucionar estos problemas. No Pero puedo, no lo sé. Pero ya he hablado con ellos, ya. ¡Oh, Lena! ¡Espera, espera, espera! ¿Dónde has estado? ¿Por qué aún no has limpiado nada?
¿Eh? Sokolovskaya, ¿eres sorda o qué? Te estoy hablando a ti. Toma la escoba y ponte a trabajar. Por favor, no grite. Estoy muy cansada. ¿Cansada? Te cogí para este trabajo sin ningunos papeles y estás cansada. ¿Me dices eso? Te proporcioné un piso. A ver, estás despedida. ¡Despedida! A partir de mañana no quiero verte en mi piso. ¿Entendido? Espere, atienda. ¿No ve que ella no se encuentra bien? Liana, ¿me recuerda? Se emborracharon anoche y por eso no os apetece trabajar. ¡Ya cállese, quiere! No me calles la boca, que no eres mi jefe. Creo que necesito dormir. Esto es alucinante. ¡Qué descarada es la gente! Hola, Igor. Que hace todo por ellos. Encontré a Liana. ¿Y qué pasa? Nada, no Mal. Pasa nada. ¿Podrías venir? Dime, ¿te duele la cabeza? ¿Tienes náuseas? ¿Te duele acá? Mueve el brazo. Sasha, ¿cómo estás? ¿Quién te hizo eso? Unos chicos por aquí. Dile gracias a ellos. Brute es un campeón. Los espantó a todos. ¿Puedo llevar a mi hijo a casa? Sí, puede, pero yo que usted lo llevaría a que lo viera un médico. Yo lo llevaré en la ambulancia al hospital. Gracias. ¿Puedes levantarte? Sí. Vamos. Entra. Sasha, no te preocupes. Estaré justo detrás tuyo. Muchas gracias por todo. ¿Cómo podría agradecerle? Mire, tome mi tarjeta de negocios. Si necesita mi ayuda, no dude en llamarme. Ayude a su hijo primero. No será por buena vida que se escapa de casa y está por ahí. Sasha, a lo mejor deberías haberte quedado en el hospital unos días más. Papá, me han hecho la radiografía. No tengo fracturas. ¿Te duele la cabeza? ¿Estás mareado? El doctor ya me lo había preguntado. Estoy bien. Bueno, ahora vamos a casa. La abuela está preocupada. ¿Dónde está tu...? Por favor, no empieces. Estoy cansado. Me pasé toda la noche buscándote. Papá, todavía no has contestado mi pregunta. ¿Dónde está esa Marina? Está en nuestra casa. Sí, Marina está en nuestra casa. Porque ahora es parte de nuestra familia. Vamos a tener un bebé. No hace falta que me expliques nada. Si Marina está en nuestra casa, no quiero ir. Llévame donde mi mamá me está esperando. ¿Cómo lo sabes? Me escribió. Ella sí me quiere mucho y no necesita a nadie más. Hijo, escúchame. Ya eres un chico adulto. Tienes que entender que hay de todo en la vida. Si no me llevas a donde mamá, iré ahí solo. De verdad, sé su domicilio, pero no recuerdo su piso. Bueno, ahora es de día y puedo recorrer todos los apartamentos. Está bien. Vamos. Lo siento. Habremos confundido el piso. Estamos buscando a Elena Sokolovskaya. No, no se equivocaron. Este es su piso, solo que ahora está dormida. Eres Sasha, ¿cierto? Sí. Pasen, tu mamá se pondrá feliz. Dices que no necesita a nadie más que tú. Sasha, espera, vamos a hablar. No tiene nada que hablar contigo. ¿Quién te crees que eres? ¿Su padre? ¿Qué es este escándalo? ¿Quién era? No, fue un malentendido. ¿Qué quieres hacer?
Vamos a casa. Tengo hambre. Muy bien. Dime, ¿Elena tendrá que ir a tu clínica? No, ¿por qué lo dices? La veo en muy mal estado. Se trata de un shock creado por una situación de estrés muy intenso. Con una inyección se pondrá mejor. La pregunta acá será, ¿qué hacemos después? Ella no puede quedarse más tiempo sola. Hay que convencerla de que vuelva con su marido. No, no va a volver con mi marido, es imposible. ¿Y usted, Igor Leonidovich, qué hace aquí? Andrei es mi amigo, él me llamó por teléfono. Por favor, siéntese. Liana, ¿qué ha ocurrido? Ha vuelto a tener un ataque de ansiedad. Sasha, mi hijo ha desaparecido. No se preocupe, él está bien. Él vino aquí junto a su marido, usted dormía. Dios mío, debo ir a verlo. No, no, de ninguna de las maneras, atienda. ¡Estamos en casa! ¡Sasha! ¡Sasha, cariño! ¡Mi niño! ¡Mi tesoro! ¡Estás aquí por fin! ¿Quieres que me muera? ¿Pero dónde Abuela. Estabas? ¿Te duele algo? ¡Mamá! No. Siéntate, por favor. ¿Dónde te duele? Para allá, abuela. Estoy bien. ¡Sasha! Ah, Sasha. Perdóname, por favor. Me equivoqué. Vayamos a ser amigos. Vamos a intentarlo. A ver, ¿nos dan de comer? Claro que sí. Todo bien. Vamos, vamos. Lávate las manos. Vamos. Tengo que ir a ver a mi hijo ya. Tengo que entender lo que ha pasado. Lo primero que tiene que hacer es descansar. Liana, hagamos lo siguiente. Descanse hoy aquí en casa, tranquila. Y mañana yo le llevaré con su hijo. ¿Usted? Sí. Además, tiene que pasar por mi clínica para realizar la revisión. Yo la llevaré. Primero con su hijo y después al hospital. Está bien, de acuerdo. Genial, les espero por la tarde. Pero hasta entonces, Liana, hágame un favor. No salga de casa. Está bien. ¿Y tú por qué sigues aquí? Ya te dije que te marcharas. Buenos días. Lárgate de aquí, rápido. Tienes una hora, si no llamo a la policía. Y deja de beber ya, serás alcohólica. Es hora de sustituir a Dima. ¿Y tú para qué viniste, Sasha? ¿De verdad crees que el entrenador te dejará jugar con esa cara? ¿Y cómo no? Por cierto, ¿qué tal están aquí sin mí? Claro, sin ti fatal, Messi. No soy Messi, soy Sokolovsky. Venga, chicos, nos vemos en el próximo entrenamiento. Venga, hasta la próxima. Sasha, cariño, ¿qué te ha pasado? No me toques. Dímelo tú. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué todo está tan mal ahora? Teníamos una familia normal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¡Pásamelo a mí! ¿Por qué Marina está en nuestra casa en lugar de ti? ¿Y qué hacía ese tipo raro en tu casa? Sasha, es mi doctor, Igor Leonidovich. No me mientas. Conozco a tu doctor. Era otro hombre. Entonces es su amigo. ¿Su amigo? Tú y papá son traidores. Sasha, no te traicioné, ¿me escuchas? No necesito a nadie más que tú, Sasha. ¿Y qué pasa con el amigo de Igor Leonidovich? ¿Tampoco lo necesitas? Pásamelo a mí. Pues ve con él. Adiós. Sasha. ¡Sasha! Sí, Andrei. No está en casa. Lo siento, podría recogerme en el estadio Vostok, por favor. Y
Así que tuve que recoger mis cosas y abandonar. El piso es municipal. Pero no pasa nada. Yo he hablado con el fontanero de la otra casa y ha dicho que me iba a ayudar. Podré trabajar de limpiadora, voy a vivir en un sótano, podré pernoctar ahí y luego ya alquilaré un piso. Está bien todo. Solo tengo un favor que pedirle, por favor. Prescríbame algún medicamento para calmarme, si no me despiden también otra vez. Liena, por favor, le ruego, deje estas tonterías. ¿Qué dice de trabajar de limpiadora? No, en ese estado no. Recientemente tuvo 2 ataques de nervios importantes. Espero que me entienda. Tiene que darle las gracias a André y él fue el que involucró a todo el personal de su banco para que la encontraran a usted. ¿Qué haces? Igor Leonidovich, hay un paciente muy grave ahí. Está bien, ahora vuelvo. Andrei, perdóname, por favor. Es que no entiendo por qué me está ayudando. No es tan fácil explicarlo, ¿sabe? ¿Por qué? Porque hace casi un año ayudé a una chica joven en un accidente de coche grave y le prometí que todo iría bien. Lo importante es que... ¿Fue usted? Es increíble. Cuando estaba en coma después del accidente, yo seguí oyendo su voz y que me decía que tenía que seguir creyendo en lo mejor y tenía que volver. Por eso, gracias a usted, yo me recuperé. Me alegro mucho de que sea así. Usted es Andrei, el amigo de Igor Leonidovich. Tiene una hija pequeña y juntos vencieron una enfermedad grave. Casi la vencimos. Aún estamos en ello. ¡Qué guay! ¡Qué calentito está! Julia, ¿quieres bañarte? Uy, no, no. Algún otro día, gracias, ¿eh? Oh. Guay. ¿Dónde están los criados? ¿Que no me dijiste que ibas a contratarlos? No, ya los tendré. Hay que esperar un poco. ¿Qué te parece mi propiedad? Sinceramente, estoy flipando. Solo lo he visto en algunas películas. Verás, Julia. A veces pienso que soy la protagonista de una película. ¿Y estás segura de que bien? ¿A qué te refieres? Dima, ¿te propuso matrimonio? No, pero lo hará en cuanto se divorcie. ¿Y de dónde esta seguridad? Su madre está de mi lado. Y su opinión es muy importante para él. Gracias, Julia. Si no hubieras escuchado la conversación de su madre con Sovitska, todo habría ido de otra forma. No sé si me valen las gracias. ¿Qué? ¿A los 20.000 euros? ¿Qué? ¿20.000 euros? ¿A los que me pagarás porque Sokolovsky nunca se enterará de que enterraste a otro bebé? ¿Estás loca? ¿Qué tengo que ver? Fue su madre. Pero tú sabías la verdad. Me pregunto, ¿cuál será la reacción de Dmitri por este secreto? Julia, ¿qué dices? Si somos amigas desde el primer año de la uni. Sí, solo que tú ahora vives como una princesa. ¿Y qué tengo yo? Un piso de alquiler, un salario bajo. Esto no es justo para una persona a la que debes todo esto, ¿verdad? Está bien.
te pagaré por tu ayuda. En cuanto Dmitri se case conmigo y me regale algunas joyas, te las daré. Un mes. Me das el dinero en un mes. Si no, Dmitri se entera de todo. Bye, bye, amiga. Es guapísima, pero tan seria. ¿Y Sasha en su edad? ¿O reía o no paraba de llorar? Sí, eso se debe a su enfermedad. Yo nunca la vi sonriente. Leana, ¿qué le parece si la ingresamos aquí por unos días más? Por favor, no quiero que se vaya a trabajar como una limpiadora en una tienda. Entiéndame, aquí podrá descansar y recuperarse. La trataremos como en un palacio. Sí, considero que esto será mejor. Desde luego. Yo tengo otra propuesta. ¿Ah, sí? Lena, le ofrezco que se quede a dormir en casa de mi madre. Duerma en mi habitación. Ahora, yo vivo en la ciudad, solo voy los fines de semana allá. Muchas gracias, André, pero esto es imposible. ¿Por qué? No tengo nada en contra. No se preocupe, la madre de André es una mujer maravillosa. Seguro que sí, solo que no quiero molestar a nadie. Además, dudo que pueda encontrar un trabajo. Yo se lo daré. Cuidará a Masha y ayudará a mi madre con ella. Puedo ver que le gustan los niños. Acéptelo. Necesita reiniciar completamente. Sosnokovka es el lugar perfecto para ello. Pues no lo sé. Yo sí lo sé. Venga conmigo. Mamá. Mira. He hecho unos bocetos. Por fin. Toma. Si sabes que la fecha límite del concurso está muy cerca, ya tienen la tierra para construir. Dima, ¿has combinado los elementos de los antiguos proyectos de Elena? Encima, no de la mejor manera. Natalia Olegovna, ¿desde cuándo es tan buena en arquitectura? Desde que me casé con tu padre, uno de los mejores arquitectos de este país. ¿Querías engañarme? Pues no lo has conseguido. Por cierto, tu padre valoraba mucho mi opinión. Yo la aprecio mucho también, pero podrías no ser tan crítica. Te repito, te quiero mucho. Pero debo ser objetiva. Olena, ¿cuánto necesitamos tu cabeza brillante? Mira cómo hablas. ¿No fuiste tú quien insistió en que me divorciara? Espera, Dima. ¿Qué? Toma, Valery Korsunov, un alumno de tu padre. Llámale, a ver si te ayuda con las ideas para el concurso. Pase, no tenga vergüenza. ¿Mamá? Aquí estoy. Uy, hola, mi hijo. Hola. Buenos días. Hola, corazón. Hola, mamá. Buenos días. Os presento. Ella es Lena, arquitecto. Ella es mi madre, Lyubov, profesora de química y biología. Ya se retiró. Sí, estoy jubilada. Encantada. Yo también. Mi niña. Por cierto, mi mamá era la maestra de su médico, Igor Leonidovich. Vaya coincidencia, ¿eh? Masha, deja que te presente. Vamos, ven acá. Vamos, mi amor, arriba. Ella es Lena. ¿Puedo cogerla?
Hola, Masha. Cucú. Sí. Ya el manzano. ¿Quién va a comer manzanas pronto, sí? Ah, ya tienes muchas ganas. Hijo, perdóname, ¿no? Pero tengo que preguntarte. Apenas conoces a Lena, pero te preocupas tanto por ella. ¿Por qué? No lo sé. Es como si me enganchara. Pero si es una de las pacientes de Igor, y entonces tiene algunos problemas psíquicos. Y tenemos a Masha. Mamá, no te preocupes. Lena está muy bien. Puedes preguntar si quieres a Igor. De lo contrario, no la habría traído acá. Además... ¡Oh, Igor! Mira, mira, mira. No las vamos a comer, sino olerlas. Venga, huele. ¿Cómo huelen? Ay. Huélelas, huélelas. Fue en los brazos de Lena cuando Masha sonrió por primera vez. Sí. Eso significa mucho tanto para ella como para nosotros. Hola, abuela. Hola. No piques nada. Pronto vamos a cenar. No tengo hambre. ¿Después del entrenamiento? ¿Lo dices en serio? Por cierto, Marina hizo unas albóndigas riquísimas. Y sé que te gustan. Solo me gustan las de mi mamá. Y la comida que Marina cocina es asquerosa. ¿Por qué no paras ya? Pronto Marina se convertirá en la esposa de tu padre. Así que tenemos que aprender a convivir. No quiero aprenderlo. Y no quiero vivir en esta casa. ¿Y qué vas a hacer? Lubov Ivanovna, Masha está dormida y... ¿Puedo ayudarle? No hace falta, cariño. Descansa. Los bebés nos sacan mucha energía. Para mí no. La aumentan. De verdad. Esta semana junto a Masha es un verdadero regalo para mí. Hace mucho que no me sentí así. En la familia. Es como cuando estaban mis padres. ¿Acaso tan malo era tu matrimonio? No, malo no. Sino un poco frío. Vaya, hola. Hola. Aquí tienes. Gracias por tu ayuda. Entonces, ¿encontraste a tu fugitiva? Sí, justo a tiempo. Te felicito, amigo. ¿Y tú qué tal? ¿Ya no quieres vigilar el dinero sino invertirlo? Ojalá, amigo. Nuestro banco recibió una oferta para promocionar viviendas experimentales. El jefe me pidió que las comprobara. Se trata de una empresa prestigiosa de Dinamarca. Llevan más de 50 años en el mercado. Además, anunciaron un concurso para la construcción de esas viviendas entre los arquitectos de nuestra compañía. Y eso es lo que tengo entre manos. Me lo llevo. ¿Puedo? Sí, por supuesto. Muchas gracias de nuevo. Andrei, amigo, podrías venir más a menudo. Buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cómo está? Todo bien. Lubov Ivanovna está leyendo libros a Masha. Verá, Andrei, Masha escucha con tanta atención que lo entiende todo. Se está poniendo mejor de verdad. Es todo gracias a usted. Claro que no. Eso es todo gracias a su amor y su fe infinita, así como su lealtad a su hija. Liana, me gustaría enseñarle algo. Mire, aquí lo tiene. Una empresa danesa anunció un concurso para el mejor proyecto de arquitectura. Pero sí es un barrio de chalés adosados. Andrei, hace tiempo soñé con ocuparme de un proyecto así, parecido. Quería crear algo moderno, atractivo y, como le digo, confortable y sencillo. Cómodo para vivir, pero al mismo tiempo sencillo. Quizás sea el momento de que participe. No, es imposible. No sabe lo que me está proponiendo. ¿Por qué? Porque yo no puedo competir con otros buros tan grandes y porque la arquitectura requiere armonía interna. Y yo no la tengo desde hace un tiempo. Liana, escúcheme. Usted se equivoca. Si de veras quiere algo con mucha fuerza y cree en ello como si no hubiera otra opción, seguro se hará realidad. A mí también me decían que Masha nunca volvería a estar sana. Que no me engañara a mí mismo. Que ni siquiera los mejores médicos podían ayudarnos. Y yo mientras estaba convencido de que todo saldría bien. Y parece que yo tenía razón. ¿Qué tal? ¿Qué tal la reunión con Korsunov? ¿Nos va a ayudar? Sí, encantado, pero por 25.000 euros. Oh, así pues. ¿Cómo cambia la gente? Ese Valera debería estar agradecido a tu papá por lo que tiene ahora mismo. Pues no pasa nada. Si ganamos el concurso danés, obtendremos 5 veces más de lo que nos pide. ¿Tienes su número de cuenta? No. ¿Los quiere en efectivo? Dime, espera. ¿Qué? Has olvidado de Sasha por completo. El chico está por ahí todo el día y temo que pueda estar con gente mala. Habla con él. Lo intenté, pero se niega. Mamá, es verano. Sasha pasa todo el día entrenándose y con sus amigos. Escúchame. Él intenta pasar menos tiempo en casa por Marina. No digas tonterías. Es muy bonito. Muchas gracias. ¿Al final decidió participar en el concurso? Es que me sentí un poco avergonzada. Usted y Masha son verdaderos héroes. Y yo siempre buscándome excusas y todo esto. Que usted sintiera vergüenza es lo último que me gustaría. Pero estoy contento con el resultado. Y le deseo que gane. Los daneses han creado tanto estrés entre los arquitectos. Por primera vez que lo veo. Porque será la primera vez que construyan una mini ciudad con su propia infraestructura. La empresa que gane el concurso recibirá una buena financiación durante años. Espero que ese Korsunov valga esos 25.000 euros. Siento náuseas todo el rato. Quédate un rato con nosotros. ¿Por qué no te tomas una manzanilla? Me ayudaba cuando estaba embarazada con Dima. A ver. Es mío. Uh-huh. Korsunov. Sí, Valery Pavlovich. Buenas noches. Ya. Usted es un genio. Lo conseguimos. Invítalo a la cena mañana. Tal vez podamos bajar el precio. Sí, y Valery Pavlovich, entendido.
Sí, escuche, mi mamá le manda muchos recuerdos y le invita a la cena mañana. Además, podríamos pagarle. ¿Le viene bien? Genial. Hasta mañana. Es el segundo plato. Basta ya, ¿no? Esta pregunta me haces desde que eras pequeño. Primero me suplicas que haga una tarta con frutos secos. Y luego, cuando me pongo a pelar los frutos secos, me preguntas ¿cuándo? Por cierto, no he entendido, ¿qué celebramos hoy? ¿Acaso Lenny ha ganado el concurso? Aún no. Pero mañana el jurado anunciará a los finalistas. ¡Uy! ¿Y estás tan seguro del resultado mañana que quieres que haga una tarta hoy? Sí, mamá. Liana es muy talentosa. Además, ella se lo tomó muy en serio. Qué bien que la haya traído acá. Estoy de acuerdo, hijo. ¿Sabes? Desde que está Elena en nuestra casa, la niña está tan feliz, se ríe y se mueve mucho más. Y hoy me pareció que Masha la llamó mamá. ¿Será por algo? ¿Mm? Puede ser. Lubuf Ivanovna, la tarta está riquísima. Nunca he comido nada más rico. Gracias, es la tarta favorita de Andrei. Pero la hago solo en ocasiones especiales. Como hoy, por ejemplo. Que no, hoy no es un día festivo. Todavía no he ganado el concurso. Y los finalistas ahí son tan buenos, tan grandes. Liana, no seas tan modesta. Usted es la única que no representa ninguna empresa. Así que tiene mucha razón para estar orgullosa. Bueno, la voy a acostar a Masha. Y es hora. Lo hago yo. ¿Seguro? Sí. Es un día especial para ti. Vamos. Shh, Masha, mi amor, ven aquí. Vamos a descansar un poquito, mi corazón. Dile a papá adiós. Adiós. Vamos, mi niña tan dulce. Liana, me gustaría... Hola, ¿hay alguien por aquí? Cucú. Hola, Andrei. Primero fui a nuestro piso en la ciudad. Llamé a la puerta, pero nadie me abrió. Y al final decidí coger el coche y venir aquí. Tenemos que hablar a solas. Voy a ayudarle a Lubov Ivanovna. Está bien. Hablemos entonces. Andriusha. Te he hecho mucho daño. Ya lo sé. Soy una tonta. Pensé que podría vivir sin ti, pero me equivoqué. ¿Me escuchas? Te quiero mucho, Andrei. Yusha, déjalo. Para ya esta conversación, por favor. Hiciste tu elección. Nos abandonaste a mí y a Masha. Justo cuando... Masha y yo más te necesitábamos. Simplemente huiste. Sí que huí. De lo contrario, me habría vuelto loca. ¿Oíste lo que dijeron los médicos? Que el bebé estaba condenado. ¿El bebé? Ni siquiera hablas como si fuera tu hija. Perdóname. Lo dije sin querer. ¿Sabes? Los médicos se equivocaron. ¿En serio? Masha se está recuperando, incluso dice la palabra mamá. Solo que no a ti. ¿Y a quién? A esta chica que estaba aquí devorándote con sus ojos. Vete. Y nunca vuelvas a aparecer por acá. Tú ya no formas parte de nuestras vidas. Te vas a arrepentir, cariño. Claro que sí, Valery Pavlovich. Es una pena. Mi madre ha cocinado tantas cosas ricas. En fin, las comeremos solos. Sí, hasta mañana. Así que no viene. No, dijo que se le averió el coche. No estará mintiendo. Ah, claro, si quiere ganar dinero.
¿Y qué te dijo? Que mañana pasará por la oficina. Voy a tomar un poco de aire. Hola. Hola. Tengo hambre. Pues siéntate a comer. ¿Es mi dinero de bolsillo? No, no es para ti. Bueno, vamos a cenar. Vamos. Llama a Marina. ¿Se durmió? Sí. Andrei, quería recordarle que pasado mañana Masha tiene una cita con su médico a las 10. Sí, lo recuerdo. Solo que será pasado mañana. Sí, pero hoy debo decirle que gracias. A usted y a Masha me ayudaron muchísimo. Interesante comienzo. No es un comienzo, es el final. Tengo que irme. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que el fin? ¿Qué ha pasado, Elena? Tiene una mujer guapísima y lo quiere mucho. Entiendo. En primer lugar, ella es mi exmujer. Y en segundo, ¿qué le hace pensar que ella aún me quiere? La ventana estaba abierta y lo oí todo. Si lo oyó todo, entonces ¿por qué quiere irse? Porque Masha necesita una madre. Su madre biológica, y la tiene. No importa que se fue, lo importante es que quiere volver. Y estar con vosotros. Tengo que irme, de espere. Verdad. Por favor, no, suélteme. No, no la soltaré, no la soltaré. Nunca la dejaré ir. Tú, Masha y su mamá son no una familia. No diga más tonterías, por favor. Escúcheme. Mi exmujer nos traicionó en el momento más crítico para ella. La borré por completo de nuestras vidas. Y no solo porque nos abandonara. También porque te encontré a ti. Y yo te amo. Muchísimo. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sasha, ponte a desayunar. No tengo hambre. Voy al entrenamiento. Te llevo. ¿Has terminado? Sí, gracias. Dima, ¿tienes el dinero para Korsunov? Está en el armario del salón. No está ahí. Mamá, búscalo mejor. Pues vamos juntos. Si lo encuentro... Mamá. Abre ya. ¿Y? Espera. Piénsalo bien. ¿No lo habrás puesto en algún otro lugar? Mamá, no me pongas nervioso. No estoy loco. ¿Qué ha pasado? El dinero de Korsunov ha desaparecido. ¿Cómo es posible si no había nadie más que nosotros? Aunque... ¿Qué? Nada. Nada. Dinos. Oí a Sasha levantarse anoche. Dima. 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 Dima, no te calientes. Oh, voy a la cita con mi médico. Dima, tenemos que esperar a Sasha. Seguro que nos lo explicará todo. ¿Qué tal si tiene problemas? ¿Qué problemas? Deja de justificarlo siempre. Dima. Dima, espera. Dima. ¿Lo has traído? Toma.
Todo bien. El justificante. Gracias. Relájate la cara un poco. No eres mejor que yo. Adiós, amiga. No quiero verte ni oírte. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un tornado? ¿Un terremoto? ¿Te hace gracia? No mucho. Tendré que limpiarlo y quería jugar. Este dinero estaba en tu mochila. ¿Qué dinero? Este dinero. No entiendo qué está pasando. Ah, no. Te lo explico. Mi hijo es un ladrón. ¿Por qué estaba aquí? ¿Dónde están los otros 20.000? ¡No lo tomé! ¡No sé dónde están! ¡Estás mintiendo! ¡No estoy mintiendo! ¡No soy tú! Dame tu móvil. ¡El teléfono, ya! Hasta que me digas dónde están los otros 20.000, no saldrás de tu habitación. Es tan raro. ¿El qué? Pensaba que quería a Dmitri. Pensaba que era para siempre. Cuando Sasha nació, me pareció que lo tenía todo en mi vida. Pero esto no era amor. ¿Y qué era? No lo sé. Cualquier cosa. Una especie de orgullo de haber sido elegida por el chico más popular de la clase. O gratitud a su padre por haberme apoyado. O bien un fuerte deseo de tener mi propia familia. Cualquier cosa, pero no el amor. Ahora sí que lo sé. ¿Por qué lo sabes? Adivínalo. Te quiero. Me da miedo pensar que podríamos no habernos conocido. No puedes evitar tu destino. El destino nos unió ya 3 veces, hasta que finalmente nos dimos cuenta de ello. Korzunov decidió vender su proyecto a otro buró. ¿Cómo? ¿No cerraste un trato con él? No. Solo le dije que le pagaríamos un día más tarde. Y me dijo que le estábamos tomando el pelo. Se puso histérico y me colgó. Es un cerdo desagradecido. ¿Por qué reaccionó así? Porque se le ha ido la olla. Olvidó quién le ayudó al principio. No hablo de Korzunov, sino de Sasha. Hay un ladrón en nuestra casa. Dima, ¿por qué piensas que lo hizo Sasha? ¿Quién si no? Parte del dinero lo encontramos en la mochila. ¿Y qué pasa si se lo plantaron? Mamá, no había nadie más que nosotros. ¿No entiendes a quién se refiere tu madre? ¿A quién? Cree que yo tomé el dinero. No lo dije. Solamente quería que... Esto es un desastre. Un desastre. Sasha, ven a desayunar. Qué ingrato. Sí, pase. Hola, ¿puedo entrar? Hola, por supuesto. Mi mamá es una de sus pacientes. Siéntate. Está bien. Para empezar, dime, ¿cómo te llamas? Alexandra Sokolovsky. Mi mamá me mandó un mensaje con su dirección, pero ahora ya no vive ahí.
¿Podría ayudarme a encontrarla? Igor, buenos días. ¡Sasha! ¡Mamá! ¡Mi amor, Sasha! Mi niño, ¿qué estás haciendo aquí? Te añoraba tanto. Perdóname, por favor. También te eché de menos. ¿Papá sabe dónde estás? No. ¿Cómo que no? Tenemos que llamarle. Está preocupado. Mamá, no lo llames. Cree que soy un ladrón. Yo no tomé ese dinero. Créeme, por favor. Sasha, te creo. Pero habrá que llamar a papá de todas formas. Está preocupado. Salimos un momento, ¿vale? Sí, claro, por supuesto. Te entiendo. Ahora crees que todos te han traicionado, pero incluso yo. Pero te lo juro, Sasha, que no es así. Andrei, te va a gustar. Es una persona maravillosa. Es muy valiente, noble, generoso. Mamá. Sasha, mira. La hija de Andrei tiene una enfermedad grave. Los hombres a menudo huyen de estos problemas porque les tienen miedo. Y Andrei hizo todo lo contrario. Nunca se dio por vencido y siguió luchando con el problema. También me salvó a mí. Cuando todos me dieron la espalda, él me salvó. Es todo mi culpa. Perdóname. Sasha, no tienes la culpa de nada. De nada, te entiendo bien. Espero que nunca volvamos a separarnos. Nunca, nunca, nunca. Verás, hijo, ahora Andrei es parte de mi familia. Él y su hija y su madre. Mamá, y yo. Y tú. Tú eres mi vida. Eres mi corazón. Sasha, vamos a casa. Está bien, mira acá. Ajá. Qué buena niña eres. Toma. Ahora vuelvo. Sí, claro. Está bien, veamos. ¿De quién es esta cosita? Vamos a hablar. No hay nada de qué hablar. Has criado a un ladrón. ¡No he tomado nada! ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Sasha, tranquilo. Dima, no quiero discutir contigo. Vamos a escuchar a nuestro hijo. Vamos a intentar entenderlo, con quién quiere vivir y vamos a respetar su elección. Yo quiero entender para qué necesitó 20.000 euros. Le dijiste tú que los robara. Estás loco. ¡No le hables así a mi mamá! Se acabó. ¡Basta ya! No te metas en nuestros asuntos familiares. Son mis asuntos familiares. Liana y yo nos vamos a casar. Así que ahora Sasha también es parte de mi familia y lo defenderé como si fuera mi hijo. Sasha, vámonos. Voy a vivir con mamá. El juez estará de mi lado. Permíteme que me presente. Soy Andrei. Sasha. Mucho gusto. Igualmente. Así que aquí estaban. Venimos con buenas noticias. Nuestra Masha comienza a desarrollarse como cualquier otro bebé. ¿Masha? Sí. La hija de Andrei se llama Masha. Genial. Vas a ser el mejor hermano mayor. Siete meses después. Dima, vamos a almorzar. ¿Vienes con nosotros? No. Dima, escucha. Ahora eres para Marina y para tu hija el mayor apoyo que puedan tener. Por eso deberías... No, tienes que saber que todo saldrá bien.
¿Cómo diablos puede salir bien? Nos confirmaron el diagnóstico de Milana. Tiene leucocitoma. Mi hija de un mes tiene leucocitoma. Casi no hay chance de que sobreviva. Ni yo, ni mi mamá, ni Marina podemos ser donantes de médula ósea. ¿Y Sasha? ¿Qué pasa con Sasha? Sasha vive con Lena y no hablamos. A ver, escúchame, amigo. Se trata de la vida de tu hija. Y es por eso que tú deberías ser fuerte. Deja de beber. Valia. Vete a la mierda. Todos ustedes, tan buenos y amables, me tienen hartos. Dima, espera. Dima, ¿quieres esperar? Lena. Hola. Hola. ¿Hablamos? Te ves muy bien. Es porque estoy feliz, Dima. Claro. Qué buen resultado has enseñado en el concurso. Has venido de la nada y has ganado. Vayamos al grano. Me están esperando en casa. ¿Qué querías? Mi hija tiene leucocitoma. Solo tiene un mes. Le han confirmado el diagnóstico. Milana necesita un trasplante de médula ósea. Marina, mi mamá, yo, no valemos como donantes. Quería preguntarte si Sasha podría hacerlo. Si encaja como donante. Dima, yo siento mucho por ti. Es una tragedia. Me gustaría mucho ayudarte, pero tengo que saber qué riesgos tiene para Sasha, ¿entiendes? Sí, claro. Yo voy a parecer una persona sin corazón. Pero yo tendré que decirle que no, Dmitri. La niña me da mucha pena, pero por lo que he aprendido es un presentimiento doloroso y bastante inseguro. Liana, ¿pero por qué sin corazón? En primer lugar, debes pensar en la salud de tu hijo. Además, se puede pedir ayuda al Banco Internacional de Médulas Óseas. Sí, pero la búsqueda de un donante puede retrasarse. Por lo que entiendo, a la niña le queda muy poco tiempo. Ya he hablado con Igor para que acelere el proceso. Mamá. Quiero ayudar a mi hermana. Soy su hermano mayor, y los hermanos mayores deben ayudar a los menores. Sasha, no. Estoy en contra. Quiero ser el donante. Es mi decisión. Yo mañana te llevaré al hospital para los análisis. ¿Dónde está Dima? Fue a la tienda a comprar coñac. Los avestruces esconden su cabeza en la arena de miedo. Su hijo ha encontrado consuelo en el coñac. Todos lidian con su dolor lo mejor que pueden. ¿Y qué se puede hacer? Sasha no encaja como donante. Solo podemos contar con el Banco Internacional de Médula Ósea. Es mucho tiempo. Demasiado tiempo. Mi niña no puede esperar.
¿Y qué me quieres proponer? Vayamos a encontrar a la hija de Dima y Lena. Si por supuesto está viva. ¿Estás loca? ¿Por qué? Si son hermanas. He leído que una pareja tuvo otro bebé para salvar a su hijo mayor. Entonces Dima sabrá la verdad. Que la sepa. Pero si tú misma me chantajeaste jurando que lo contarías todo. Usted tiene la culpa de todo. Es por su negligencia que mi nieta tiene esos problemas. No se molestó en revisar el equipo, así que el suministro de oxígeno cesó casi por completo. Mas nació sana. ¡Fue a usted! ¡Tranquilícese! ¡Basta! ¡No! ¡Basta usted! Usted se hizo de una niña sana una persona discapacitada. Ni siquiera puede limpiar las calles sin hablar de tratar a los niños. ¿Quiere denunciarme? Venga, denúncieme. No conseguirá demostrar nada. No voy a denunciarla. Eso no curará a la niña. ¿Entonces qué quiere? No quiero que la vida de mi hijo se vuelva en una pesadilla por tener a una niña discapacitada. Renuncien a la niña. Vaya consejo. Ni mi hijo ni mi nuera harán lo que me ofrece. ¿Qué puedo hacer por usted? Sé que hoy una niña ha muerto en su departamento. Pero sí, su madre era alcohólica. Fue su tercer embarazo. Una niña prematura y pronto se murió. ¿Y qué? Intercambia a las niñas. Es que se da cuenta de lo que me pide. ¿Qué es lo que Marina me tiene que contar? Ahora entiendo por qué mi mamá de repente se enamoró de ti. Bueno, vamos. La hija que tuviste con Lena está viva. Pero por la culpa médica, quedó discapacitada. Natalia Olegovna conspiró con Sovitska para intercambiar a las niñas. Y su hija fue a vivir con esa mujer alcohólica. Los niños con discapacidad son comunes en esas familias. Mientras que la hija de esa mujer fue enterrada como Masha Sokolovskaya. ¿Esto es verdad? Sí. Es verdad. Consulté con varios especialistas y todos argumentaron unánimemente que había un 90% de posibilidades de que la niña viviera en un estado vegetativo. Luché por tu vida y por tu felicidad. Por fin. ¿Y tú? ¿Cómo sabías todo esto? Una amiga mía trabaja en el departamento neonatal. Ella escuchó la conversación de tu madre con Sovitska. Dima. Mi amor, perdóname. Perdóname, perdóname por no contártelo todo. Perdóname, perdóname. Tenía miedo de perderte. Pero lo que le pasó a Milana me hizo reconsiderar toda la situación. Vamos a buscarla y adoptarla. Dima, ¿quieres? En serio, no lo entiendes. No necesita tu hija. Necesita su médula ósea. Sí, la necesito. La necesito. ¿Por qué un vegetal tiene que vivir y mi niña no? Dima, quizás esa niña exista para salvar a nuestra Milana. Cállate de una vez. No tienes derecho a decir esto. ¿Y tú cómo te atreviste? Si sabías en qué condición estaba Lena. Dima. Pero sí quería ayudarte. No quería que tu vida se convirtiera en un infierno. Mamá. ¿Qué has hecho? Un bombardero viene en picado y entra en un hangar. Masha, ¿no quieres comer? Pero si está rico, tal vez quieras tomar agua. Un Boeing viene y se prepara para aterrizar. Señor piloto, debería ahorrar el combustible. Así.
¿Qué tal si comes un poco? Si no has Liana. Comido en absoluto. ¡Liana! Venga, una cucharada más. Tenemos que llamar a Dimitri. Igor ha encontrado un donante para el caso de Milana. ¡Andrei! Gracias. Qué bueno es tu papá. ¿Qué tal? ¿Comamos? Bueno, si no te apetece, me lo como yo. ¿Cuándo hablaste con Lena la última vez? ¿Le dijiste que Masha no había muerto? No. ¿Por qué? ¿Para qué revolver el pasado? Además, no sabemos si está viva. Incluso si lo está, es imposible encontrarla. Está viva. La adoptó una pareja joven. Aquí tiene su domicilio. No entiendo. Hola. Hola. ¿Es usted Andrei Shemyakin? Sí. ¿Y usted? Soy la abuela genética de Masha. Y me gustaría... ¿Qué quiere? Masha tiene otra familia. Andrei, por favor, escúcheme. Y tranquilícese. No vengo con malas intenciones. Ni mi hijo ni yo pretendemos hacer nada. Solo me gustaría verla antes de marcharme. Mañana mi nuera y yo nos vamos a Alemania. A mi segunda nieta le van a hacer una operación difícil y me... Escúcheme. Andrei. Natalia Olegovna. Lena. Buenos días, ¿qué haces aquí? Hola, Lena. Masha. ¿Acaso se conocen? Natalia Olegovna es mi ex suegra. ¿Tu suegra? No, eso no es posible. ¿Y qué ha pasado? Nuestra Masha es tu hija. Tu propia hija. Verás, el caso es que Xuxa y yo la adoptamos. Hola, abuela. Masha y Sasha, hola. ¿Qué haces aquí? No he venido por mucho. Mira cuánto has crecido. Hola, mi amor. Mamá. ¿Qué tal os parece? ¿Os gusta? Está genial. Es precioso. ¿Y os gusta esta casa? Me encanta. Es genial. Es nuestra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Es mi honorario. ¿Lo inventaste tú? Sí. Nuestra mamá no solo diseñó esta casa, sino todo el pueblo. Y que sepas que se llama María. ¿Verdad? Sí. Sí.